Fue una etapa muy, muy hermosa. Última hora de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que ha sorprendido a todos. Lo considero como compañero de profesión, no rival. Y eso solo horas después de hacerse oficial el fichaje del portugués por el Al-Nassr. Y es un lindo recuerdo que va a quedar para la historia del fútbol, creo. Y así es, Cristiano Ronaldo ya en el Al-Nassr podría tener muy pronto enfrente a Leo Messi, actual jugador del Paris Saint-Germain. Y es que este viernes recordemos que se hizo oficial el fichaje del portugués por el equipo de la Liga de Arabia Saudí y el club parisino por otro lado. Y es que ahora, tal y como informó Ben Ayad, periodista muy conocido en el mundo árabe, esta gira de producirse del Paris Saint-Germain por Arabia Saudí incluiría un partido posiblemente el 19 de enero contra un All-Star formado por los mejores jugadores del Al-Hilal y el Al-Nassr, que, como decimos, acaba de contratar a Cristiano Ronaldo. Leo Messi, por su parte, acudiría a este tour, pues su vuelta a los entrenamientos está prevista ya para este día 3 y podría medirse por última vez a Cristiano Ronaldo, su mayor rival en lo que lleva de exitosa carrera deportiva. El argentino recién proclamado campeón del mundo volverá a competir, recordemos, este próximo 11 de enero, en el día en el que el PSG se enfrenta al Angers en el Parque de los Príncipes, y viajaría con el resto de la plantilla Arabia Saudí. Aunque, ojo, no es oficial, el presidente Al-Khelaifi quiere expandir la marca PSG después de haber realizado varios viajes en los últimos años a Qatar, en los que ha promocionado el país antes de la disputa del Mundial. Y mientras ha salido esta última hora sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, el argentino publicó una foto junto a su familia, seguida de un breve texto, pero que llamó bastante la atención su atuendo particular y que ha causado furor en redes sociales. Se trata de una camisa verde con botones blancos y franjas naranjas que a su vez tenían sutiles líneas blancas. También mostró unas bermudas a modo de conjunto, dado que los pantalones tenían el mismo color y diseño. Pero ¿cuánto cuesta este atuendo de Leo Messi? Su precio es de $900 y se agotó rápidamente en la página oficial de la marca. Si el monto lo convertimos a pesos argentinos en el mercado, el valor final superaría los 300.000 pesos argentinos, una verdadera fortuna y lujo con el que el campeón del mundo se puede dar tras su regreso triunfal de este Mundial de Qatar 2022. Y ya para acabar, vamos a hablar de lo que dicen varias informaciones en referencia a la relación entre Kylian Mbappé y el PSG, que se estaría deteriorando. Y es que el delantero francés estaría muy molesto que jugadores como Jude Bellingham y otras joyas del fútbol europeo no quieran llegar al Paris Saint-Germain. En el caso de Bellingham, estaría el Real Madrid mucho más cerca que el equipo parisino. Por favor, dejadnos vuestro comentario respecto a cualquiera de estas noticias.